Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy está con nosotros otra vez Ricardo Arganza, del canal de YouTube Arganza Art. Ya le conoceréis, espero. Y vamos a hablar sobre los 7 errores que todos cometemos al empezar en el dibujo. Y que algunos lo cometen cuando ya están terminando. Y que yo los cometo aún a día de hoy, después de 40 años dibujando. Sí. Son errores que, bueno, sobre todo todos los principiantes los hemos cometido. Algunos los seguimos cometiendo en mayor o menor medida. Y que, bueno, seguro que muchos de vosotros os vais a sentir muy identificados con esto. El primero, vamos a empezar ya, ¿no? El primero es, por supuesto, apretar demasiado desde el principio del dibujo. El rey de los errores. Sí. Fue lo primero que me dijeron. En el primer dibujo que quise intentar, la primera vez que lo hice en mi vida, ya me lo dijeron, ¿pero por qué aprietas tanto? Pero que no aprietes tanto, si parece que estás rajando el papel con el lápiz. Lo suyo es empezar a dibujar suavecito, encajar formas y tal, porque sobre todo si luego quieres borrar, porque yo en mi caso quería entintar luego el dibujo y es como, ¿y cómo vas a borrar ese lápiz si tiene relieve el papel? Claro. Y es un error clásico. Son todo problemas, además, porque luego ni puedes entintar. Y lo malo es que el grafito, si aprietas mucho, se queda como una capa ahí que no agarra bien ni la tinta, ni otro grafito, otro lápiz más blando. Y sobre todo que no puedes ni corregir ni borrar. Yo, por ejemplo, lo cometo. A mí me cuesta mucho no apretar y tengo que tener mucho cuidado. Y tú has visto, cuando yo dibujo, yo utilizo, en lugar de un lápiz, utilizo un portaminas y saco la mina todo lo que puedo. Tengo una mina así de larga, lo habréis visto en mis vídeos, y si no vais, si lo veis, si lo comprobáis, yo dibujo con una mina súper larga porque es lo único que impide que apriete demasiado. Tienes ahí todas las rayas, es que da asqueroso, es muy insucio. De hecho, al trabajar el grafito, al hacer sombreado o masas de negro, si aprietas demasiado, pega brillos súper bestias. Sí, hace mucho brillo. El acabado es muy diferente y entonces controlar mucho la presión. Desde un principio, los principiantes cometemos o hemos cometido sí, mil millones de veces. Sí, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado ahí. El segundo error que cometemos es no tomar referencias y querer crearlo todo desde nuestra imaginación sin haber estudiado nada antes y sin haber aprendido nada antes. Pues, hombre. Sí, es como, claro, todo el mundo dice, no, quiero aprender a dibujar, no, quiero, tengo un montón de ideas, quiero crearlas y plasmarlas, y entonces coge su papel y su lápiz, empieza a dibujar y no le sale nada. Y dices, no, pero es que para aprender a dibujar, pues bueno, tendrás que aprender una serie de cosas. No, pero es que yo no quiero dibujar ni que me enseñe a nadie, yo quiero dibujar lo que tengo en mi cabeza, entonces voy a dibujarlo y no le sale. Y quiere dibujar un perro y no sabe dibujar un perro porque es que no sabe cómo es un perro. Y le dices, no, pero coge una referencia para ver cómo es un perro y luego ya lo dibujas tú como quieras. No, porque yo lo tengo el perro en mi cabeza y quiero... Sí. No, error. Hay que copiar mucho de la realidad para luego poder dibujar de cabeza. Porque cuando dibujas de cabeza no te lo estás inventando. Estás recurriendo a tu biblioteca mental. Exacto. Y a lo que ya has hecho un montón de veces, obviamente. Entonces... Pero claro, es que yo creo que es una confusión porque cuando ven a gente en YouTube, por ejemplo, que tiene un montón de experiencia, dicen, ah, mira, es que lo hace de cabeza y sin referencias. Bueno, lo primero, poca gente dibuja sin referencias. La mayoría de la gente fuera de cámara tiene sus referencias o han dibujado lo mismo un millón de veces. Y cuando alguien dibuja, yo qué sé, un orco desde este ángulo, es que ya ha dibujado muchas personas desde ese ángulo o uno parecido que le permite resolver y conocen la anatomía. Entonces, dibujar así desde cero, porque sí, es imposible. El siguiente error, el tercero, es borrar demasiado en todos los aspectos, desde trabajo en tradicional con lápiz hasta trabajo en digital, sí, y utilizar control Z demasiado. Esto lo que nos hace es meternos un miedo abismal en el cuerpo. A cometer errores. De no soltarte y no ser consciente de que puedes... de que no está mal lo que acabas de hacer. Claro. De querer hacerlo todo milimétrico, todo perfecto, pierdes trazo. Y sobre todo a la primera. Yo algo que veo mucho en la gente que está empezando es que se frustran mucho si la primera línea que ponen no es exactamente como está ahí, y es porque no entienden que esa línea nunca está bien, o sea, porque son líneas de aproximación. Claro. Y de hecho, los dibujos de cualquiera, si tú ves las primeras líneas, se salen para todos lados hasta que vas aproximando. Claro. Es muy raro que pongas una línea y sea ¡zas! La línea que... Claro. Pero la gente piensa que se dibuja así, que cuando sabes dibujar, todas las líneas son perfectas. Y no, vas aproximando. Claro, y esto tiene que ver con el punto 1, que es dibujar flojito. Pues esas primeras líneas van flojito porque no van a ser perfectas. Claro. Entonces, luego las que vayan siendo más perfectas, pues irás acentuándolas, pues irás jugando con ese grosor y esa acentuación, esa oscuridad. Hay otra cosa que hay que decir, que la goma deja rastro en el papel. Sí. Y las gomas tienen
componentes químicos que a veces cuando borras, luego encima dibujas o intentas hacer un degradado y se ve la huella de la goma. Como las huellas digitales que son en las películas, cuando sacan huellas, pues lo mismo. Sí. Y hay veces que crees que no pasa nada, que el papel está bien, y cuando empiezas a hacer un degradado, ves que salen ahí unas sombras y unas manchas que no molan nada, y eso es por haber borrado demasiado. Para esto hay un ejercicio que mola mucho, que es el de dibujar directamente con boli. Se podría hacer también en digital, sin control Z y sin borrar ni nada, pero bueno, el clásico, digamos, es dibujar con un boli big, mejor que con un boli de tinta, que todos los trazos son iguales. El boli big, el boli, no sé cómo se llama la tinta que usa, sí, bueno, te permite hacer distintas oscuridades, ¿no? Sí, que no sea tinta de gel, cuanto más básico el boli, mejor. Eso es, entonces te permite trabajar primero haciendo encajes muy flojitos y poco a poco ir acentuando donde te interese, ir afinando, pero no puedes borrar. Entonces, todo lo que vayas plasmando se va a ir quedando ahí reflejado, y esto es una de esas cosas que le dan mucha riqueza también a al dibujo, y que la gente intenta dejar los dibujos súper limpios y borrar cada línea de lápiz cuando han tintado o lo que sea, mientras que eso, según lo que quieras conseguir, puede llegar a ser un error también. Y además que hay gente que dibuja con boli, y cuando empiezas a hacerlo tú, te das cuenta de que muchas veces, y la mayoría de las veces, no hace falta borrar las líneas que estén mal, porque el propio dibujo las disimula cuando va evolucionando. Claro. Entonces, no es un problema. El... Pero es verdad que muchas veces por miedo, y sobre todo lo que dices, cuando aprendes a digital, el control Z, es muy goloso el de hacer así, quitar lo que no está mal hacerlo de vez en cuando, pero si lo haces continuamente, nunca sueltas el trazo. Entonces, es un problema. Hay que tener cuidado ahí. El cuarto error es fijarse demasiado en los detallitos y olvidarse de las grandes formas generales. Este es un clasicazo. Es un clásico. O sea, todos, pues esto tiene que ver con lo que hablábamos también de la cuadrícula anteriormente en otros vídeos y tal. Sí. De, pues eso, de hacer las formas como son y ya está, sin fijarse en esos encajes generales, en esos volúmenes, en esas formas. Y entonces, pues fijarse demasiado en el detallito te va a hacer que tus dibujos se caigan para todos lados y que pierda esa consistencia, esa firmeza de lo que es la figura en sí. Entonces, pues bueno, es un error que todos hacemos en un principio, que queremos hacer, no, porque quiero que esta casa tenga esta ventanita así y esta ventanita así, y un palo aquí y uno... Sí. Y luego lo miras desde fuera y ves que una ventana está aquí, el palito está allá, el otro está aquí y está todo deforme. ¿Por qué? Porque fallan esas formas generales y esa estructura que le da firmeza al... De hecho, yo creo que el 90%, por poner una cifra, de aprender a dibujar es olvidarte del detalle y saber ver las formas generales. Porque una vez que tienes la forma general cubierta, luego el resto ya no hay tanto margen de error para equivocarte, pero claro, si empiezas por el detallito, y nos ha pasado a todos, digamos que la forma instintiva de dibujar es esa, ir al detalle primero, que además es lo más divertido dibujar muchas veces y tal, y nos perdemos un poco, y es, joder, ¿cuántas veces habrán dicho los profesores de dibujo en la historia de la humanidad, olvídate de los detalles y céntrate en las formas generales? Sí, es algo que tienes que decir 20 veces en cada clase. El quinto que tenemos es no entender el material que estamos utilizando. También. Yo aquí lo que he querido representar con esta frase es que muchas veces tenemos un material y en muchas ocasiones no sabemos ni qué posibilidades nos ofrece este material. Sí. O en muchas otras ocasiones directamente queremos utilizar un bolígrafo y conseguir el resultado que conseguiríamos con un pincel de tinta, por ejemplo, o querer obtener resultados diferentes con un material que no es el adecuado. A mí me pasa mucho también que con digital quieres conseguir un resultado tradicional, ¿no? Como de óleo. Sí. Y puedes conseguir algo que te indique un poco esa sensación, pero lo que es la carga de un óleo sobre una pared con esos relieves que tiene, con esas formas, esas salpicaduras tan orgánicas, no vas a conseguir algo exactamente igual con tradicional. Entonces no te obceques en conseguir lo mismo con digital, sino explota, si quieres trabajar en digital, explota el digital, claro, y trata de conseguir algo que sea acorde con ese material que estás trabajando. Pues lo mismo con lápices, con, pues por ejemplo, lápices de diferentes durezas. Quiero conseguir un negro súper negro, pero es que solamente quiero usar el lápiz HB. Pues no lo vas a conseguir, no, imposible. Por mucho que quieras. Sí, sobre todo yo creo que es eso, el no llevar al límite las posibilidades de un material, porque a mí me ha pasado, ¿eh? Yo, por ejemplo, que no he trabajado prácticamente nunca en acuarela, la trabajo mucho como trabajo otros tipos de materiales y ves que no estás aprovechando lo propio del material. Era muy interesante lo que decías de digital, porque al principio, cuando se empezó a pintar en digital, todo el mundo estaba súper obsesionado con que pareciera
tradicional, sí. Y de hecho hay programas como el Corel Painter que están orientados exactamente a eso. Programas que se están usando un poco menos porque ya creo que la gente se ha olvidado un poco de esa obsesión de que no, que parezca un óleo, ya, pero es que para eso ya está el óleo. Y en realidad, si yo hago algo digital, ¿qué tiene de malo que se vea que es digital? En realidad no tiene nada de malo, pero claro, como al principio era lo digital es hacer trampas y tal cual, yo creo que como eso ya está superado, pues sí, sí. Ocurre mucho, incluso pues con la mezcla de fotografía, yo que sé, con todas las posibilidades que tiene el digital. Pero básicamente que cuando utilices un material te empapes bien de cómo se utiliza y las posibilidades que tiene. Total. Porque no es lo mismo, hay gente que utiliza el lápiz, como decías tú, con un HB quiere hacer todo, y luego cuando ves a alguien que realmente maneja bien el lápiz hasta dónde lo puede llevar, es como, wow, qué maravilla. Y nos quedan dos que son, que a mí me gustan mucho las dos. La primera de estas dos últimas, es decir, la sexta, es buscar el truco mágico. Que existe. Que existe. Pero yo no lo vamos a decir en este vídeo, así no. Que suscribiros y os lo diremos en próximos vídeos. Todo el mundo al empezar a dibujar dice, es que tiene que haber un truco, es que tiene que ser, tiene que decirme algo que haga que yo pase de un día para otro a dibujar como un profesional. Y en YouTube se nota muchísimo, porque sí. Toda la gente busca el truco para dibujar bien, truco para dibujar mejor, y en los vídeos se nota cuando pones la palabra truco, el único truco para dibujar, no sé qué, ¡pum! Viral. Yo eso, además, lo hemos hablado así entre fuera de cámara, yo si en un vídeo pongo técnica, no lo ve nadie, si pongo truco, y si pones fácil o sin esfuerzo para Y, entonces, ¡oh, sí, truco! Y cambia. El mismo vídeo yo lo he cambiado, el título, es decir, técnica para tal, a cambiar, y al día siguiente poner truco para cual, y es que se multiplican las visitas, porque todo el mundo quiere el sin esfuerzo. Que por cierto, que vayan a nuestros podcasts, que hablamos del esfuerzo. Ah, sí, sí. Video, un podcast muy chulo. Que, sí, que seguramente lo tengáis también en el canal de YouTube de Paper Monsters, que está en la descripción, así que podéis ir a chequearlo. A chequearlo. Y por último tenemos el querer dibujar como alguien que lleva 20 años dibujando. Que esto me lo dijo, es un vídeo que grabé también, una entrevista que grabé con Alberto Reyes Francos, que es el pato con botas en Instagram. Le pedí un consejo y me dijo justo esto y me pareció bestial. No quieras dibujar como tu ídolo. Tu ídolo lleva 20 años dibujando. No quieras dibujar hoy como él. Tú cuando lleves 20 años serás igual que él o mejor incluso, quién sabe, pero no te frustres, no te obceques, ¿no? Y ese es un error que cometemos muchísimo cuando estamos empezando, que es como vemos eso, a Kim Jun-ji, yo quiero ser Kim Jun-ji y quiero serlo ya, y ves y no te sale, y intentas otra vez y no te sale, y entonces te frustras y te hundes en la miseria de la vida y te vas a un rincón a llorar y ya. Sí, mira, yo pongo un ejemplo que es fácil de entender, porque a veces con el dibujo como que no entendemos todo el trabajo que lleva aprender a dibujar. Ves que no sé, es como los alfareros, ¿no? Tú ves a un tío modelando barro y dices, joder, parece súper fácil, pero ponte tú, claro. Pues es lo mismo que si vas a un gimnasio y ves a un culturista de 130 kilos levantando 200 kilos en un predebanca y dices, para ponerte así hay que ponerte 200 kilos en el predebanca. No, hay que ponerse 10, porque si te pones 200 te vas a matar. Te partes. O sea, directamente te vas a salir en las noticias. Entonces es lo mismo, pero claro, cuando hablas del culturista la gente sí establece esa diferencia, ¿no? Y dice, obviamente no me puedo poner el peso que este tío, pero ven a un tío dibujar increíble y dicen, ah, que así se hace así. No, se hace así cuando llevas 20 años, claro. No cuando estás empezando el primer día, ¿no? Pues es fácil, si eso lo hace mi prima. Sí, un clásico. Sí, 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 nada, ser consciente de que dibujar requiere tiempo y el que lleva dibujando 20 años y está ahí y tú admiras, lleva esos 20 años dibujando y no empezó dibujando así. Empezó dibujando como tú y peor. Y fue poco a poco avanzando y mejorando. Entonces, no tener excesiva prisa para trabajar, para dibujar como alguien que ya es un profesional de hoy para mañana, sino ir avanzando ese proceso y sobre todo no frustrarse por ello, porque es no frustrarse con las comparaciones, que son muy fáciles, porque a veces vemos gente en Instagram que es un pepino absoluto y no te puedes comparar con esa gente, igual que no te puedes comparar con un tío que juegue al baloncesto en la NBA, o no sé, hay gente que tiene diferentes tiempos, hay gente que progresa muy rápido, que eso también yo lo he visto mucho, que decir, es que yo llevo 3 años y este tío lleva lo mismo que yo y mira cómo dibuja, pero a lo mejor ya no pasa de ahí. Y tú, si tienes paciencia y te lo curras, sí. Entonces, claro, las comparaciones siempre con cuidadito. Para inspirarse solamente. Eso es. Así que nada, bueno, estos han sido los 7 errores que cometemos todos al empezar a dibujar. Espero que os haya gustado el vídeo. Acordaos de darle a like. Ir a ver el canal de Arganza, que tenemos ahí un montón de vídeos también hablando de cositas interesantes. Interesante. El canal de Paper Monsters está en la descripción. Los podcasts, los cursos gratuitos de Paper Monsters, los cursos de pago también, que son muy cañeros. Muy cañeros. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Chao.